Muy buenas, hola a todos, yo soy Rexton Pilot y hoy no os traigo ni un juego, ni un simulador, ni nada de esto. Bueno, esto que veis aquí arriba es porque lo estoy haciendo con el iPhone. El programa de grabación ahora mismo no sé por qué no me funciona, pero bueno. En fin, os traigo una aplicación que se llama IVRI, que lo que hace sencillamente es que convierte unas gafas normales, o sea, unas gafas de VR como estas que veis aquí, unas VR Box que valen unos 18, 20 € aproximadamente, ¿vale? Metiendo el teléfono, el iPhone, ¿vale? Tiene aquí una bandejita donde podemos meter el iPhone o el Samsung o lo que sea. Yo lo voy a utilizar con iPhone. Le engañamos al ordenador de tal manera con este programa para poder ver contenidos en VR. A ver, es una manera muy barata de ver contenido VR. Claro, lógicamente no se va a ver nunca como unas Oculus Rift o como unas HTC Vive, pero sí que es verdad que funciona muy bien. Yo realmente me bajé esta aplicación porque quería probar el X-Plane con ellas y puedo decir que al menos con el FIBO funciona de maravilla. O sea, todo lo que es todo el cockpit, ¿no? Todo lo que es la cabina del avión, podemos verlo muy bien. O sea, se ve súper bien, puedes mirar para arriba, hacia abajo y demás, se ve muy bien. Lo único que no haces, ¿verdad?, es el acercarte y el alejarte, ¿vale? Pero sí que funciona con toda la cabina. O sea, tú miras a cualquier lado y ves toda la cabina, lo cual está muy bien por el precio que tenemos que invertir, ¿no? Pues date cuenta que la aplicación en sí vale como unos 7 €, 8 € más o menos en el Apple Store. No sé cómo estará en Android, pero me imagino que igual. Pero en el Apple Store son 8 €, yo me la he comprado, funciona muy bien. Y con las gafas, o sea, estamos hablando de unos 18, 20 €, depende qué gafas os compréis. Yo ya te digo, estas en sí las podéis buscar, yo que sé, en tipo Amazon, eBay, AliExpress, algo así. Y a mí me costaron unos 18 €. Y te puedo decir que funciona de maravilla, o sea, funciona muy guay. Pegas, pues que perdemos un poquito de calidad. O sea, si tenéis como yo, por ejemplo, yo tengo un monitor 4K, sí que es verdad que pierde un poquito de calidad, no tiene esa fluidez, esa calidad que puede tener nuestro monitor, pero sí que ganamos en el rollo VR. Así que yo voy a hacer una grabación para que veáis cómo funciona. No se me va a ver a mí, o sea, voy a poner lo que es el pantallazo de lo que estoy viendo yo y demás para que veáis cómo rula. Pues ya te digo que no sé qué le pasa al programa de la cámara, que no me funciona, pero bueno, lo estoy haciendo con el iPhone. Así que, y el iPhone, lógicamente, lo tengo que usar para las gafas. Así que yo lo voy a poner de tal manera que vosotros veáis lo que estoy viendo yo. Y de verdad, por el precio que tiene, comparado con unas Oculus o con unas HTC Vive, que valen en torno a unos 800, 700, no sé ahora mismo en cuánto estarán, pero son una pasta. Por el precio que tiene, merece mucho la pena. Lo he probado con X-Plane. Flipante. O sea, la cabina, ya como os digo, es una flipada verlo con las gafas. Mola un montón. Lo he probado con juegos tipo como Forza Motorsport. Está muy guay. Con juegos tipo como el Fórmula 1 2018. Increíble. O sea, todo ese tipo de juegos en el cual tengamos que estar en una cabina. Mola mucho. No lo he probado un tipo de juegos como Call of Duty, cosas así en primera persona, Ark Survival Evolved, que me mola mucho este juego. Ahí sí que no lo he probado, la verdad, no sé cómo irá, pero yo creo que para ese tipo de juegos, pues oye, no creo que vaya todo lo bien que debería de ir, ¿vale? Es más como una experiencia que como para jugar a diario, ¿vale? Yo os lo aconsejo, a mí me mola un montón. Yo ya me he hecho un par de vuelos con el FIBO y la verdad que es una flipada porque es que parece, te da el realismo, te da la sensación de que estás metido en el cockpit, ¿vale? Así que nada, voy a cortar, voy a meter el teléfono en las gafas y vamos a empezar. A ver, antes de que se me olvide, cosas importantes, tenéis que tener el Steam, ¿vale? Es imprescindible para que funcione esta aplicación. Tenéis que tener Steam, la aplicación que la dejaré
Abajo en los comentarios lo dejaré la aplicación. Os tenéis que descargar tanto la aplicación para el Samsung o para Android como para el propio PC, ¿vale? Cuando os descarguéis la aplicación os dice las instrucciones, muy sencillito. Tenéis que tener el Steam y dentro del Steam instalar el Steam VR. ¿Vale? Una vez que tengáis instalado el Steam VR, en cuanto enchuféis las gafas, o sea, el teléfono en realidad, al ordenador por USB o bien por Wi-Fi, que también se puede, por Wi-Fi pierde un poquito de calidad, yo prefiero por USB. Una vez que lo tengáis conectado, automáticamente cuando abráis el X-Plane, por ejemplo, y sabéis que tiene una opción arriba ahora en la configuración que pone VR, la activáis, automáticamente ya se conecta y nada, metéis las gafas, le metéis el iPhone o el Samsung en las gafas y a funcionar. Vale, yo voy a cortar aquí y voy a empezar ya con el X-Plane, con las gafas puestas para que veáis cómo rula. Es un poco complicado al principio porque sí que es verdad que lo que es la flechita del joystick y demás, los que tengáis una configuración más guay, seguramente sea mucho más fácil si tenéis por los mandos y demás. Yo vuelo con ratón y teclado y con un mando típico de la Xbox One, así que para mí va a ser un poco más obligado, así que es verdad que te tienes que levantar las gafas de vez en cuando para ver los comandos, pero bueno, oye, la experiencia mola. Así que nada, corto aquí y arranco directamente con el X-Plane y las gafas puestas. Hasta ahora. Bueno, pues como podéis ver, ahora mismo estoy en el cockpit, ya tengo las gafas puestas con el iPhone dentro, como podéis ver. Pues oye, la verdad que se ve bastante guay. Hay dos formas de conectarlo, que no os lo he dicho, bueno, no, no lo sé. Una es por Wi-Fi y otra es por cable, ¿vale? Yo lo tengo conectado por cable porque sí que es verdad que la calidad es bastante, bastante mejor. Como podéis ver, se ve todo el panel superior, se ve toda la parte de delante, o sea, podéis incluso daros la vuelta y ver la parte de atrás. Está bastante guay. Pros, pues oye, pues que mola mucho. O sea, el rollo de poderte ver como dentro de la cabina con una opción bastante económica como es este programa y con unas gafas bastante baratas, pues la verdad que mola. Se ve muy bien, calidad bastante aceptable. Esos pequeños cortes que no sé si los podéis ver, yo sí los aprecio con las gafas puestas, pero bueno, al final te terminas acostumbrando, no es un contra bastante, no lo pondría como un contra, ¿vale? Dado que estamos hablando de un precio bastante económico. Contras yo pondría pues eso, la calidad, pierde un poquito de calidad. Sí que es verdad que no se aprecian muy bien las letras, por ejemplo, del EFIS parece que se ven, pues eso, se ve un poquito, te cuesta un poquito verlas, pero oye, el rollo que le da mola bastante. No hay muchos contras, la verdad. Se hace un poco complicado el dar con el ratón a ciertos botones. Te tienes que acostumbrar, no es como verlo en el monitor directamente, ¿vale? Es un poco complicado darlo, pero bueno, luego cuando al final cuando le pillas el rollo se hace bastante ágil, ¿vale? Como os digo, es a modo de, pues eso, de experiencia, de inmersión. A mí la verdad que me ha gustado mucho. Yo espero que os guste mucho a vosotros. Sé que muchos me vais a decir que es bastante complicado. Yo hasta que le pillé el rollo pasó bastante tiempo, he hecho bastantes pruebas hasta que he conseguido que funcionase medianamente decente. Porque luego aparte de la aplicación también tiene su configuración. No es solamente enchufarlo y ya está. Según la conexión de red que tengáis, según el teléfono con el que lo estéis usando, si tiene más RAM, tiene menos RAM. Sí que es verdad que desde el programa ya nos dicen que es aconsejable usarlo con un teléfono, pues eso, que sea un poquito potente y que tenga una RAM bastante guay, porque tiene que renderizar un poquito. Y poco más, o sea, ya os digo que como experiencia está muy chula. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Así que oye, espero que lo disfrutéis. Y bueno, me quito las gafas, os voy a decir mis opiniones, aunque ya creo que he dicho todo.
Pero bueno, a mí me ha molado mucho. Así que bueno, ahora os veo en un segundito. Hasta ahora. Bueno, pues como habéis visto, la verdad que mola mucho. Sí que es verdad, como os decía, que tiene, pues eso, hay que acostumbrarse a los pequeños saltitos. La verdad que es complicado dar un poquito a los botones y demás. Es un poco complejo. La verdad que, como os digo, por el precio que tiene, merece la pena. O sea, por ese precio no vais a encontrar en el mercado ninguna gafas que os dé lo que os dan este, lo que os da este programa. Mola mucho, la inversión es muy buena. No sé, la calidad pierde un poquito de calidad, como ya os he dicho 20.000 veces, pero mola. Yo os lo aconsejo. Os voy a poner en la descripción cómo se utiliza y demás. Es muy intuitivo, o sea que aunque no lo entendáis muy bien en la descripción, en cuanto descarguéis el programa y leáis las instrucciones, que os viene una I de información arriba donde sale un desplegable y os dice cómo utilizarlo. De todas maneras, si no sabéis cómo se utiliza, pues me lo dejáis en los comentarios y yo os digo un poquito cómo funciona. Es muy sencillo, o sea, no lleva ningún misterio. Según nos deja la aplicación, os dice los pasos y ya está. Mola. Yo os lo aconsejo. A mí me está dando bastantes horas de juego. Mola mucho volar con ello. En tema de coches y demás también mola. Sí que es verdad que no es lo mismo, por ejemplo, en el cockpit de un 737, que tienes que hacer, aunque tienes que hacer muchas cosas, no es lo mismo que estar mirando para los lados como en un coche. Pero también se puede jugar. O sea, yo he jugado Fórmula 1 y súper bien. Una vez que te acostumbras a los pequeños saltitos que da, mola, te acostumbras, se te olvidan esos saltitos. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Descargaosla, lo probáis, me decís y vamos viendo. Porque al final es un programa nuevo, yo tampoco sé muy bien cómo se utiliza. Tiene muchos parámetros que podéis bajar de calidad y demás. Si bajáis un poquito la calidad vais a notar que va con más fluidez. Si subís un poquito la calidad va a ir un poquito peor. Se puede bajar incluso los FPS. O sea que tiene muchas configuraciones y seguramente haya un punto en el cual esos saltitos, que a mí es lo que más me molesta, pues se aprecie lo menos posible, ¿no? Así que si conseguís que funcione perfecto, pues oye, a mí también me lo decís, porque yo lo estoy buscando ese punto guay para jugar guay. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os mola, suscribíos, le dais al like, y si no, pues ya está, lo que queráis. A los que no os guste, pues lo siento. En fin, me despido, muchas gracias por todo y nada, os vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.